Bueno, sabíamos que no jugábamos muchísimo este partido, seguimos con la dinámica positiva en casa y bueno, teníamos que salir fuertes desde un principio, creo que lo hicimos y era un partido muy importante y al final sumamos tres puntos importantísimos. Bueno, un 0-1 marcador, recaís, concedisteis moitos contraataques na primeira parte. Sí, la verdad que estuvimos muy juntitos, salimos muy rápido al contragolpe, la verdad que estuvimos finos arriba y bueno, las dos ocasiones así claras que tuvimos en el primer tiempo las culminamos, fue un penalti claro a Pablo y bueno, al final nos pusimos 2-0, pudimos sentenciar y bueno, no sé qué pasó en esa jugada en el gol de Pablo, pero bueno, al final no vamos con un buen sabor de boca, ¿no? Contento por el trabajo, esta es la dinámica a seguir, espero seguir ganando en confianza y bueno, es difícil jugar, hay que seguir compitiendo, hay que seguir entrenando y yo creo que tenemos plantilla para hacer algo grande y bueno, tenemos una espinita clavada fuera de casa y este domingo tenemos que ir a muerte. Me he entendido bien con los compañeros, he sido muy profundo, he creado ocasiones y bueno, me voy contento por el trabajo. Apenas siempre falta el gol ese que tan ansiado, pero bueno, hay que seguir, voy a seguir trabajando y quiero sumar, quiero hacer las cosas bien para el Lugo y bueno, queda mucha temporada y tenemos que seguir mejorando, ¿no? Sí, hoy nos hemos sentido cómodos en la primera parte, 2-0 al descanso, pues nos dio muchísima confianza y bueno, pues, como te he dicho antes, pudimos sentenciar en la segunda parte, no tuvimos muchas ocasiones, mucho barullo en su área y la portería a cero y después si tenemos la fortuna de marcar y adelantarnos en el marcador, seguro que no nos remonta a nadie, ¿no?